Compra los jugadores que quieras en u7buy.com. Ahí podrás elegir la plataforma y el jugador que desees de manera rápida y segura. Utiliza mi código de descuento y a pagar. Sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal. Vamos a hablar el día de hoy un poco de fútbol, chicos, porque, bueno, ya terminó la FUT Champions, terminó todo eso. Pero ayer cerró también el mercado de pases. Entonces, ayer hicimos una encuesta. Me dijeron que subo un poquito de Gears of War estos días, que va a salir el nuevo. Pero por ahora, vamos a hablar un poco sobre el mercado de pases y de la noticia más importante para mí, ¿ok? Que concierne a mi equipo ahí del Inter. Primero, saludos para Jorge Sandoval, que nos saluda desde aquí de México. Me pone arriba el Chucky Lozano, que también un nuevo transfer hacia el Napoli. Y por aquí, Alejandro Casanova, que también me hablaba, bueno, del video de ayer y me mandaba saludos desde Chile. Así que un abrazo para ellos dos y todos los que siempre están comentando ahí. Que la verdad, bueno, hemos tenido un año increíble con FIFA 19 y estoy seguro que va a ser mejor con el FIFA 20. Ahora, como pueden ver, chicos, Icardi, por fin se vendió Icardi. Mucha gente no sabe cuál fue todo el problema que tuvo el Inter con Icardi, así que aquí lo voy a comentar un poco. Este jugador que había sido, creo que jugó 5 años en el Inter, le dieron al final, como los últimos 2 años, 2 años y medio, le dieron la banda de capitán. Y terminó por fin por ser cedido. Como pueden ver, ahí tienen las estadísticas del FIFA, que las voy a dejar de fondo. Pero yo ayer estaba festejando por el Twitter, ¿no? Estaba festejando, diciendo por fin se fue, lo logramos, después de 5 años. Porque la verdad es que a mí fue un jugador que nunca me gustó. Así, desde el primer día, nunca fue un jugador que me gustó. ¿El por qué? Pues por razones futbolísticas, simplemente. O sea, me parece que es un buen delantero. Me parece que es un buen delantero de área. Que le va a ir muy bien en el Paris Saint-Germain si lo terminan poniendo titular o si Cavani se lesiona, lo que sea. O si lo rescatan al final y Cavani se va del PSG, porque igual Icardi es un jugador más joven que Cavani. Y Cavani creo que le falta solo un año de contrato, ¿no? Pero es un delantero que es muy bueno dentro del área, pero fuera del área es malísimo. Es muy limitado técnicamente este jugador. Entonces, cada vez que tiene la pelota, se va medio cayendo, no sabe driblar, no tiene un buen sentido del espacio, del tiempo, no tiene un muy buen pase. Entonces no es un jugador que me guste a mí en lo personal, ¿ok? Como les digo, como delantero de área, así metido dentro del área, si tiene un equipo que le crea muchas ocasiones de gol y él simplemente va a estar para empujarla, pues va a ser buenísimo como delantero, porque va bien de cabeza y demás. Pero si está en un equipo que le cuesta crear juego y demás, pues obviamente le va a pasar mal, ¿no? Por eso yo creo que en el PSG le puede ir muy bien si termina jugando. Y yo estaba súper eufórico, ¿no? Entonces lo puse por fin lo sacamos, a mí nunca me gustó. Y bueno, me empezaron a caer un montón de mensajes, que era el mejor de tu equipo, que no sé qué. Yo hay una cosa, a ver, a mí me gusta mucho el fútbol y veo fútbol desde pequeño. O sea, cuando mis amigos salían a jugar fútbol, yo también jugaba un montón. Pero muchas veces que yo salía en el fin de semana, yo me quedaba para ver, bueno, como 10 partidos el fin de semana. Y así sigo siendo hoy. Sigo viendo 10, 12 partidos cada fin de semana. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que para mí un delantero de los que está dentro del área, el Pipo Inzaghi, Christian Vieri, el Chicharito, por decir, Van Nistelrooy. Icardi, aunque sean muy buenos dentro del área, jamás va a ser el mejor jugador de un equipo. Jamás. Nunca. Aunque meta 30 goles en una liga, ese jugador nunca será el mejor jugador de un equipo. Porque si es un delantero de área, quiere decir que todo el resto del juego lo está creando otra gente, no lo está creando ese jugador. Por lo cual, cuando dicen que este es el mejor jugador de tu equipo, ahí ya me denotan que, bueno, de fútbol ahí saben bien poquito, porque es como yo jugaba también, cuando yo jugaba. Y yo era el que siempre jugaba para dar asistencia, así, eso es lo que más me encantaba, hacer anotar gol a los demás, ¿no? Si metía gol, obviamente estaba bien, pero les juro que siempre buscaba era hacer anotar a los demás. Entonces yo jamás sentí que el delantero al que yo se la pasaba solo, jamás sentí que fuese mejor que yo cuando yo jugaba. Entonces esa es la misma, es como veo el fútbol de esa manera, veo el fútbol de la manera en que el creador de juego es siempre mejor que un finalizador. Es mi percepción, estoy seguro que otra gente podrá tener otra, pero para mí, qué sé yo, Zidane va a ser siempre mejor que Van Nistelrooy, aunque Zidane hacía los pases y Van Nistelrooy metía los 25 goles, ¿me entienden? Por ahí va el concepto. Bueno, aparte de todo eso, aparte de Icardi, jugador limitado técnicamente, bueno dentro del área, hay que decir que al final se formó todo un problema, porque el muchacho estaba súper agrandado.
estaba súper agrandado en su forma de pensar. Él creía que era el mejor, él creía que era quién sabe qué cosa. Y cuando le dieron la banda de capitán fue el peor error que hizo el Inter, ¿no? Obviamente el Inter pasó por varias directivas y era todo un caos. Ahora es que se arregló todo con la llegada del nuevo presidente y arreglaron toda la directiva. Entonces él se montó, un muchacho de 23 años, cuando le dieron la banda de capitán, se montó a la cabeza creyendo que él era el mejor, que Perisic, que le pasaba todos los balones, era malísimo. Y entonces sacó una biografía diciendo que él a los fanáticos les decía lo que les daba la gana. Bueno, se hizo todo un escándalo y por eso es que al final, cuando llega ahorita Conte y el director deportivo, le dicen, ¿sabes qué? No queremos manzanas podridas en el vestuario y tal, así que usted se va. Al igual que Nainggolan, que se la pasaba tomando en discotecas y borracho, usted se va. Y sacaron a toda esa gente, ¿no? Así que por mí, buenísimo. Para la gente que me dice, te va a eliminar en la Champions, te va a eliminar este año, pues ¿saben qué? Me puede eliminar este año, el que viene y el otro. Y me voy a cabrear los 3 días que me eliminen. Pero no me va a cabrear los 40 y tantos días que lo tengo que ver jugar día a día, día a día, día a día en mi equipo. Así que prefiero toda la vida que se vaya, ¿no? Dicho eso, tenemos también que el Napoli fichó al Chucky Lozano, que es una tremenda contratación. El Real Madrid se quedó sin contratar prácticamente a nadie al final, simplemente hizo un cambio con Areola. Leí unas declaraciones de Keylor Navas, no sé si sean verdaderas, que le preguntaron el año pasado que había tenido varios entrenadores, Lopetegui, Solari y Zidane al final, y decía que sí, que lo habían tratado todos igual. Simplemente que, o sea, le habían tratado igual en el sentido de que le dejaban comer, le dejaban montarse en el mismo autobús, le dejaban entrenar todos juntos. Entonces me pareció muy irónico, ¿no? Como que de verdad alguien lo trataba mal. Todo a entender que fue Zidane, ¿no? Que al final lo apartó completamente del equipo. Eso termina siendo algo bastante, bastante peculiar, ¿no? Vamos a leer aquí algunas de las noticias, chicos, en este podcast aquí que estamos haciendo, mientras vemos aquí Icardi. Esa cartica de Ultimate Team no creo que se la vayan a mejorar mucho, sinceramente, ¿no? Porque el año pasado no es que le fue muy bien tampoco. Vamos a ver. Porque, a ver, vean, justamente Marca pone los 8 errores del Real Madrid en el mercado de fichajes. El Madrid, que al final termina comprando a Eden Hazard como el jugador emblema de este mercado, pero lo termina comprando tan rápido en el mercado, o sea, tan temprano, y ya todos sabíamos desde hace como 3 meses antes que acabara la campaña que el Chelsea no lo iba a renovar, que se iba a ir, que no sé qué, que, bueno, o sea, no tuvo impacto alguno el fichaje, ¿no? Entonces le termina pasando como cara la cosa. Luego querían fichar a Pogba, a Neymar primero, luego a Pogba, luego a Eriksen, luego a Van de Beek, Bruno Fernández. Hicieron de todo y al final no hicieron nada, ¿no? Así que el Real Madrid yo creo que podría ser una campaña bastante mala que se pueden llevar. No porque la plantilla sea mala, porque al final la plantilla a mí me parece que es bastante buena. Simplemente que es una plantilla muy desgastada. Donde Zidane, pues no parece que tiene muy bien agarrado el plantel ahora mismo, ¿no? Todo lo bueno que hizo en el pasado, pues no parece que lo pueda enderezar ahora mismo. Así que ahí la pueden pasar bastante, bastante mal. En la Liga Española también leí que estaban preguntándose que quién iba a ganar la Liga. Me sorprendió mucho que Rafinha, el Barcelona, soltara a Rafinha al Celta de Vigo. Porque me parece que Rafinha era una banca de lujo. Era una banca de lujo para el Barça. Pero al final de cuentas tienen a Griezmann, Suárez, Messi. Que son 3 fenómenos prácticamente. Y tienen a Dembélé. Dembélé se la pasa mucho tiempo lesionado. Entonces, asumiendo que en una de esas Dembélé se vuelve a lesionar, ¿quién es la banca de esos 3 jugadores? El juvenil Fati. Me parece que el Barça ahí comete un grave error dando a Rafinha. Pero aparte es un jugador que puede cubrir muchas posiciones en el campo. Pero bueno, son consideraciones que hará la directiva. No sé si la directiva o el mismo Valverde, porque Valverde pareciera que no tuviera mucho peso ahí. Al final querían comprar a Neymar y querían desmontarle todo el equipo, sacarle a Rakitic, sacarle a Dembélé. Así que no sé qué tanto peso termine teniendo Valverde en las decisiones del Barça, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar aquí este episodio. Ya saben que estamos haciendo unos videos diferentes estos 10 días hasta que salga el demo de FIFA 20. Aunque también podemos hacer food draft en estos días y demás. Pero son unos días para tomar un poco de descanso de lo que es el FIFA. Para prepararnos para lo que va a ser el FIFA 20, ¿no?
Así que si les gustó este video, si tienen alguna sugerencia sobre qué quieren ver esta semana, me lo dejan ahí en los comentarios. Dejen su like, dejen su comentario y nos vemos mañana. Dependiendo de lo que ustedes quieran ver el día de mañana, si quieren ver noticias sobre algún equipo, sobre algún resumen de algún partido, pues obviamente voy a estar ahí para hacerlo. ¡Fuera!